la quiero y la he de querer, aunque no tenga ni pan para comer. ¿Les gusta a ustedes la Jota de Quesada? Bueno, me han dado un aplauso, se han ido los pobres músicos sin pena ni gloria. Un fuerte aplauso para ellos, para los cantores. Aquí ya van entrando ustedes más que en calor, más fresquito. Ya están ustedes más cómodos, ¿verdad? Bueno, lo bueno que tiene el folk del mundo es que vamos soñando y vamos atravesando en unos segundos de un continente a otro. Hemos estado en Jaén, hemos estado en Andalucía, hemos estado en España y ahora vamos a cerrar los ojos y rápidamente vamos a hacer un viaje hacia ese país maravilloso y exótico como es la India. La India que también lo ha visitado en varias ocasiones, en varios certámenes a lo largo de la historia de los 33 años de este folk del mundo Jaén. Este grupo que nos viene de la India, el nombre tiene tarea, ¿eh? Grupo Nugeshwar, no sé si estará bien pronunciado. No está bien pronunciado, te doy el micrófono y lo pronuncias tú mejor, ¿verdad? Venga, Nugeshwar, la palabra se divide en dos partes, Nutri, que significa la danza, y Swar, que significa Dios. Por lo que toda la palabra del grupo significa el dios de la danza. Este grupo se formó en el año 89 por jóvenes de Bombay, con el fin de conservar y perpetuar la riqueza de toda la India y de su folclore. Han participado en estos últimos 26 años en festivales internacionales en Francia, España, Bélgica, Suiza, Austria, Estados Unidos, Polonia, etcétera, etcétera. Todas las danzas de la India son exóticas y casi todas van unidas a divinidades, ya que la religión hindú posee una gran cantidad de dioses. En esta ocasión le van a ofrecer un espectáculo que es la oración Maratí. Una oración Maratí es la diosa del deseo. Van a ver ustedes una especie como de collares, una especie como de deidades, de dioses, que van a presentar aquí en el escenario. Así que no me alargo más, con todos ustedes, Grupo Nugeshwar de India.